La cultura santiaguera tuvo en el anfiteatro Mariana Grajales uno de sus más recurrentes sitios. Con un deterioro casi total, hoy se levanta con el empeño de mujeres y hombres de la empresa de mantenimiento constructivo de Palma Soriano como ejecutora principal. Y otras muchas manos de varias entidades de la provincia y el aporte voluntario de santiagueras y santiagueros. Varios objetos de obras que ascienden a cerca de 1 millón de pesos se ejecutan al unísono y sus trabajadores saben del compromiso para brindarles a todos un espacio de recreación con el baile casino, donde no han faltado las dificultades. Si todos los santiagueros nos sumamos a esta obra, que es una obra de todos y para todos, podríamos adelantar un poquito más y terminar antes del 26 de julio lo que todos queremos disfrutar. Este anfiteatro que lleva años, que queríamos tenerlo como estamos tratando de tenerlo ahora, y sin embargo, si sumamos en este momento a todos los santiagueros a esta obra, como yo le pedí al compañero, soy presidente del CDR, y le pedimos a todos los cederistas en Santiago de Cuba que den su granito, y mañana disfrutaremos un buen anfiteatro. Estamos luchando para acabar, pero siempre hay problemas con algunos materiales que nos faltan y eso, ¿me entiendes? ¿Y cuál es su compromiso como trabajador? Bueno, el compromiso es terminar antes del 26 de julio. Esta obra se ha visto afectada por algunos recursos vitales, como por ejemplo áridos, bloques. Ya hoy no es así, hoy la situación ha cambiado, y entonces nuestra empresa se ha visto ahogada en el tiempo, ¿no? Pero no obstante eso, nosotros no renunciamos a la fecha prevista y estamos dando nuestro mayor esfuerzo para cumplir con la fecha establecida por la fecha que le dimos al partido y al gobierno de la provincia. Otra de las obras que el pueblo santiaguero espera es el Teatro Martí, que sufrió la severa furia de Sandy y hoy recibe nuevamente la reparación capital de toda la instalación por parte de los trabajadores de la ECOI 11, la empresa constructora en montaje especializado y la constructora de cultura. Aquí también las dificultades están presentes, pero directivos y trabajadores aseguran el cumplimiento. Los materiales están fluyendo, no han fluido como nosotros queremos, pero están llegando los materiales y se está trabajando la semana entera, incluso aquí no se descansa ni los domingos, porque nosotros tenemos un compromiso que debemos cumplir, y eso es lo que todos los trabajadores de aquí del teatro estamos inmersos en esa tarea. La ECOI 11 está comprometida y nosotros sentimos que puede estar para el día 26. Los materiales sí se atrasan un poquito, que falta esto, falta lo otro, pero todo se resuelve. El complejo de carpas de los artesanos, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales, es una de las construcciones más vistosas que ya tiene la ciudad. Regalo del Grupo de Creación y de Arte de la provincia de Matanzas para los artistas santiagueros y de todo el país. Cuando llegamos aquí la situación del terreno era muy difícil, una situación de muchos desniveles, hubo que hacer la obra por planta y no, fue un poco dificultoso, pero en 54 días la hemos logrado. 3 instalaciones culturales comprometidas en su total ejecución para el 26 de julio, que garantizarán el disfrute de nuevos y recurrentes espacios de crecimiento espiritual para el santiaguero. Lianne Garvey y Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.